Ahora sí, vamos a arrancar con la bienvenida formal. Juli y Pablo están del otro lado. Así es, aquí estamos listos y dispuestos. Perfecto. Bien, bueno, mi nombre es Victoria Villa García, yo soy directora de comunicación y marketing en Quilimo y los voy a estar acompañando un poquito como moderadora en esta charla. Y bueno, para intercambiar las consultas, acercársela a los especialistas que van a dirigir la charla hoy. Y también, quizás si me sale alguna pregunta a mí que pueda llegar a aportar, hacerla. Este es un espacio online de capacitación técnica. Este webinar de Vitivinífera es una de las patitas que tenemos los webinars dentro de nuestra Academia de Irrigación, la academia para acercarnos a los productores. Productores con riego tecnificado para poder ayudarles brindándole herramientas de conocimientos técnicos acerca de algunos cultivos en específico, pero no es la única acción que hacemos, también llevamos a cabo otras acciones para, dentro de la academia para acercarles material como los informes que lanzamos en nuestras redes sociales por la página web en realidad y las difundimos por redes sociales. También tenemos un portal de preguntas y respuestas donde hacemos respuesta a todas las dudas de riego en Agroconsulta. Y vamos a estar lanzando también un espacio de podcast, que es una primicia, eso se los voy adelantando, en donde todas las semanas vamos a publicar fragmentos de las charlas sobre estos cultivos que pueden llegar a interesar bajo determinadas temáticas, así que nada, estén atentos a las redes, así se van enterando. Dentro de la gente que nos acompaña para poder llevar a cabo estos webinars, están los auspiciantes. Tenemos al CREA, MT Agro y SP Riego. El CREA, para los que no conocen, seguramente en Argentina lo conocen todos, pero para el público chileno más que nada, y ahí también el amigo que se sumó desde Colombia, de Ecuador, les cuento que el CREA es un consorcio regional de experimentación agrícola, que nos está brindando mucho apoyo en todas nuestras investigaciones y estos espacios para difundir también. Y MT Agro y SP Riego son dos empresas privadas de equipamiento de riego y también tienen otras especialidades. MT Agro de Córdoba y SP Riego de Buenos Aires, ellos siempre nos están acompañando en estas charlas. Bueno, no les quiero sacar más tiempo, voy a presentar a los oradores del día de hoy, los que van a estar presentando todo sobre Vitivinífera, la ingeniera agrónoma Julieta Villafañez y el ingeniero agrónomo Pablo Alvarado. Julieta lleva un año en la empresa, un año de trayectoria en el área de soporte técnico y entre otras cosas define lo que son las recomendaciones de riego, hace clasificaciones de imagen satelital, genera las altas al sistema de un cliente nuevo, resuelve consultas. Y Pablo Alvarado está hace ya 3 años con el equipo y está aportando su conocimiento de más de 10 años de experiencia en cultivos intensivos. Él está dentro del equipo comercial en Chile y es ejecutivo de varias de las cuentas de allá. Quiero arrancar, ser breve en esta introducción, pero arrancar consultándole a los que están del otro lado. ¿Por qué nos están acompañando? Tenemos 72 personas en este momento y me imagino más el vivo que está reproduciéndose por redes sociales que hay mucha más gente. El ¿por qué nos están acompañando este día acá? Orientado a si quieren saber específicamente sobre el cultivo de Vitivinífera, si todavía no tienen pero están interesados en producir en algún futuro no muy lejano, simplemente porque le interesa el tema, porque son estudiantes y quieren, les va a servir para su carrera. Queremos un poco conocer, ver si podemos también adaptar la charla para sus inquietudes y eventualmente resolverlas un poco más en el transcurso del webinar. Perfecto, tenemos más que nada profundizar temas de riego en Vitivinífera. Interesante esto, entonces es el lugar indicado. El riego lo vamos a ver de pe a pa, y tenemos en segundo lugar para los estudios. Perfecto, de los 11 que votaron, 12 para los estudios seguramente son o estudiantes o investigadores, ya vamos a estar indagando un poquito más. Bien, también tenemos 7 que son productores
de BID, así que les va a servir sin dudas esta presentación. No les quiero quitar más tiempo, ahí vamos a dejar toda la charla, por lo menos el comienzo, en manos de Pablo Alvarado. Pablo, contanos un poquito de qué vamos a hablar, contanos cuál va a ser la hoja de ruta, qué le vamos a contar a la gente. Bueno, primero que nada, agradezco la audiencia. En esta oportunidad nos vamos a tomar un tiempo para señalar cuál va a ser nuestra ruta. Nos haremos referencia a la historia, llamemos, de cómo se introdujo acá en la BID, ya, tanto en Chile ya, como en Argentina, cuáles son las principales zonas productivas, llamemos, en ambos países, algunas características técnicas importantes a considerar dentro de la vid vinífera. Sin duda, el área más importante y más desarrollada va a ser el tema de las necesidades hídricas. Ya, y sin duda, el riego con Quilimo, que es parte fundamental del ofrecimiento que vamos a generar. Y finalmente, aquellas preguntas que estén disponibles, poder resolverlas de la mejor forma. Para comenzar, sin duda, haciendo referencia a algunas zonas productivas, sin duda, tanto en Chile como en Argentina, se ha ido desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Ya hay que mencionar que a mediados del siglo XVI, ya fue introducido a través de la colonización española, ya quienes trajeron hacia la zona del Cusco, ya radicado en Perú, las primeras plantas de vides. Ya, sin duda esto ha generado parte del foco de desarrollo, ya situando a Perú como base para posteriormente de ahí ser introducidas a Chile a mediados del 1551. Sin duda, a partir de ese desarrollo, desarrollado en el norte, principalmente en la zona de Copiapó, ya en la tercera región, ya es donde más se concentró principalmente, especialmente y posteriormente fue desarrollado en la zona del secano de la zona centro-sur de Chile. Posteriormente fue introducido a la zona de Argentina. Un poquito para darnos a entender en la magnitud que tenemos, ya, sin duda las zonas productivas, como se ilustra en la figura de mano derecha, tenemos que principalmente la superficie total, ya tanto en Argentina como en Chile, en el caso de Argentina alcanza las 218.000 hectáreas, y Chile del orden de las 141.000 hectáreas. En cuanto a sus volúmenes de producción, sin duda Argentina ya concentra del orden del 1.452 millones de litros producidos, ya siendo Chile su producción del orden de los 1.200 millones de litros. Sin duda, la mayor producción, a pesar de que es de Argentina, siendo que Argentina duplica, Chile tiene muchísimo más producción en volumen ya en respecto a la superficie total. Así también para los volúmenes exportados, Argentina alcanza el orden de 275 millones de litros exportados, siendo Chile del orden de los 970 millones de litros. Sin duda, ¿dónde nos concentramos porcentualmente las zonas más productivas? Estas están en la zona de San Juan y Mendoza, en la zona de Argentina, alcanzando del orden de los 87% de la superficie nacional, mientras que en Chile, al 72% de la superficie nacional, está concentrada en las regiones metropolitana y sexta región. Algunas características generales respecto a la especie. Sin duda,
al momento de introducirse en el continente, este cultivar, llamemos, ya es constituía un arbusto trepador de hábito de crecimiento bastante irregular. De hecho, cuando tenemos una planta y no la guiamos, es bastante irregular su desarrollo, su crecimiento y su expansión. Por lo tanto, en la medida que se fue evolucionando, ya se fueron definiendo ciertos manejos de conducción, lo que permite que en la actualidad poder tener un tronco que permita como que actúa como soporte de planta, ya del cual va a estar bastante desarrollado ya de manera de poder soportar la carga productiva de cada planta. Ya por otra parte, sin duda el desarrollo de raíces ya está principalmente abocado, llamemos, o desarrollado en su concentración dentro de los primeros 60 centímetros de profundidad, encontrándose en los primeros 30, donde nosotros ubicamos la mayor cantidad de raíces absorbentes ya, de la planta. En cuanto a la profundidad, sin duda, todo va a depender, sin duda, del la textura de la capacidad, de la estructura de los suelos, ya que nos va a permitir tener una mayor o menor profundidad de las raíces. Estas pueden llegar hasta 3 metros, pero principalmente por las mismas condiciones de suelo, estas pueden situarse dentro del metro y medio, 2 metros, que es un promedio para suelos bastante buenos. Un poquito tomando el tema en cuanto a las necesidades hídricas, sin duda aquí vamos a topar algunos temas como las raíces y su porte injerto, hablaremos algo de fenología de la vid, algo de requerimientos y sin duda la pregunta que siempre nos hacemos, pero ¿cómo riego? Y eso lo trataremos de dilucidar con algunos tips, con algunos información extra y finalmente, bueno, la colega se explorará con mucho mayor detalle respecto a al desarrollo de Quilimo. Con respecto al primer punto en que hacíamos referencia respecto a las raíces y porte injerto, es importante recalcar en el caso de las raíces, ya para distintos patrones, es importante definir el ángulo de formación de las raíces y profundización. Sin duda, tenemos que hay patrones como rupestres que tienen un ángulo de formación de raíz mucho más acotado, mucho más centralizado, ya para lo cual su profundidad es de gran importancia. No adquiere gran lateralidad, ya. No así en el caso de Vitis Berlandieri, ya la 41B, que son patrones que tienen una mayor expansión lateral de raicillas, ya siendo Vitis riparia la que presenta la mayor expansión del orden del 75% de ángulo. En cuanto a algunos porte injertos, es sumamente importante, ahí hay una descripción de algunos, ya respecto a si son resistentes a las sequías, a nematodos y en cuanto a su vigor. Es importante señalar, en la medida que sea más resistente a sequía, podemos tener un cierto margen para poder trabajar bien los requerimientos hídricos de la planta, de manera de no afectar los rendimientos finales productivos. ¿Ya? Y así también para efectos del vigor, que es un factor importante en la consideración del porte injerto, dado a que le permite disponer de mayor fuerza y potencia a la planta al momento de tener que realizar un mayor consumo hídrico. Algunos aspectos importantes a considerar dentro del desarrollo del brote, ya dentro de su estado fenológico, también de la baya y de la raíz de la vid, es que en este cuadro se manifiesta en el eje la tasa de crecimiento y respecto a su tiempo. Es súper importante que, considerando que la brotación, en el caso de la curva inicial, la curva verde que ustedes ven en sus pantallas, ya tenemos el brote,
el cual tiene un crecimiento sumamente exponencial, rápido, ya alcanzando su crecimiento fuerte hasta el término de la primera etapa, ya después viene un plano durante la segunda y la tercera etapa de fenológica del cultivo. De ahí, posteriormente, los brotes disminuyen su tasa de crecimiento. Si nosotros miramos la curva roja, que es el comportamiento de crecimiento de la baya, sin duda es una doble sigmoidia en la primera etapa, que va desde la floración hasta el término de la primera etapa de crecimiento, hay un crecimiento claramente exponencial, ¿ya? Y sin duda esta corresponde ya a un rápido crecimiento dado principalmente por la división y expansión celular. Esta se caracteriza por un crecimiento en la semilla, ¿ya? Y obviamente con respecto a su pericarpio, ¿ya? Por lo tanto, esa división sin duda va a generar una gran acumulación y una alta tasa respiratoria, lo que implica una alta tasa de consumo, también hídrico. Posteriormente, la segunda etapa se caracteriza principalmente por un crecimiento netamente del pericarpio y la maduración de la semilla. Esto ya sin duda no es de gran crecimiento, es una mantención, y en el caso de algunos cultivares esta puede durar del orden de entre 7 a 35 días aproximadamente. Para después estar en la etapa 3, donde sin duda la baya aquí en este periodo sufre un crecimiento importante, un rápido crecimiento, debido principalmente a la expansión celular. Aquí es donde ya definitivamente el fruto o la baya alcanza su máximo desarrollo, su máximo tamaño y su maduración. Respecto al tema de la raíz, vemos que tenemos dos picos de crecimiento, uno pasado floración y sin duda uno posteriormente a cosecha. Sin duda la raíz es un órgano, a pesar de que uno no lo está viendo, no lo está monitoreando, es de suma importancia considerarlo, dado a que es el cerebro de la planta. Desde ese punto de vista es importante siempre mantener su estatus hídrico sin limitancia y sin generación de estrés. Respecto a algunos requerimientos de los estados fenológicos, bueno, aquí vemos una foto ilustrativa en donde podemos ver desde una yema cerrada, ya netamente invernal, hasta la formación del fruto. Vemos todo un crecimiento de desarrollo, de brotación, de brote, formación de los racimos, desde el inicio de la coloración, ya pinta hacia adelante hasta tener un racimo ya formado. En cuanto a los estados fenológicos en relación a los requerimientos hídricos principalmente, ya estos están dados en distintas fases. Se puede mencionar, y de acuerdo a la literatura, establece ciertos requerimientos de acuerdo a su estado, en que se define en la etapa de brotación, ya a floración, su crecimiento en cuanto a su requerimiento hídrico, principalmente en orden de 1,5% del consumo total de la especie. Lo mismo para la etapa de floración, en donde vemos que también se manifiesta un consumo bastante bajo del orden del 1,5% del consumo total. Posteriormente, de flora a cuaja, es ahí donde nosotros iniciamos nuestro requerimiento. Nos puede faltar el agua, ¿ya? Sin duda, las etapas anteriores no debe faltar el agua porque tiene un efecto circunstancial hacia adelante, pero en el caso de flor y cuaja, de flor a cuaja, es sumamente importante que aquella disponibilidad por el aumento del consumo, que alcanza el orden del 10%. Posteriormente, de cuaja a envero, sin duda, y de envero a madurez, ahí nosotros tenemos y concentramos del orden del 87% del consumo total, se va entre cuaja y madurez. Por lo tanto, es ahí la importancia del requerimiento, no falte agua, no exista exceso de agua tampoco, por lo tanto, ahí radica la importancia de poder disponer en forma oportuna y la cantidad adecuada
de agua para el cultivo. Pero la pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo regar? Y esto va a depender de la cantidad, sin duda, de agua que dispongamos para poder realizar nuestro riego. Sin duda esto va a estar muy sujeto a varios factores y varias tips, llamemos, o agentes, como son, por ejemplo, el tema varietal. ¿Ya? Sin duda, cada variedad va a presentar una necesidad hídrica distinta. Hay variedades que requieren de más agua, hay otras que requieren de menos agua, y eso va a estar muy determinado al momento de la plantación y al momento de tener que establecer los programas de riego en cada predio. Con respecto a las capacidades de agua en el campo, es sumamente importante conocer y saber cuál es nuestra característica, ya sea textural, estructural, características propiamente tal, que nos permiten, en el caso de la textura, está muy ligado a la capacidad de retención de agua. Sin duda eso, ese factor es muy importante al momento de tomar la decisión de definir cuánta agua aportamos en cantidad, como también en nuestra frecuencia, que es el tiempo de riego o el tiempo que yo requiero para poder generar los riegos pertinentes, sin generar un estrés hídrico. Por otra parte, la evapotranspiración está sin duda directamente relacionada con varios factores como la temperatura, la luminosidad, la radiación, la disponibilidad del suelo como retención de agua para poder suplir las necesidades. Entendamos bien que la evapotranspiración es un fenómeno ya de pérdida de agua, lo que me implica que la planta en sí es sobre el 95% del agua la utiliza para reducir la temperatura. Es su forma de poder bajar su temperatura, siendo el del orden del 5%, el requerimiento hídrico para poder destinarlo a crecimiento y desarrollo del cultivo. En el caso de las densidad de plantas, sin duda, a mayor densidad, mayor consumo, por tener mayor cantidad de área foliar y número de plantas. Por lo tanto, eso es un factor importante a considerar en cuanto a los requerimientos hídricos que voy a requerir en forma de superficie por hectárea. De eso me dependerá el abastecimiento y la necesidad de poder construir tranque, para abastecer el requerimiento neto total de agua. Algunos aspectos en el tema de la fertilización, sin duda aquellos huertos en que, cuyo destino principalmente son volúmenes, va a tener un requerimiento de fertilización que nos va a permitir, obviamente, generar una mayor demanda hídrica, ya producto de que en la medida que nosotros generamos una fertilización, vamos a tener un desarrollo expansivo foliar vegetativo, lo que me va a generar una mayor demanda. En cuanto a los sistemas de conducción de los viñedos, es sumamente importante definir si es en espaldera simple, si es doble, ya de manera de que ello nos va a afectar finalmente el consumo que tienen las plantas. Dentro de este gráfico, que ya lo habíamos analizado respecto a los brotes, las bayas y la raíz, es importante definir algunos temas que están recalcados ahí en color amarillo, que es la activación del flujo vascular. Este siempre se desarrolla mucho antes de la brotación, ya las raíces empiezan y tienen su actividad inicial antes, al término del periodo invernal, por lo tanto, esas actividades necesariamente requieren de disponer un volumen de agua necesario para que la planta pueda absorber, pueda generar desarrollo, generar crecimiento, división celular y elongación, por lo tanto la formación de raíces. Eso sucede del orden de 2 semanas antes del inicio de la brotación. Es por eso que en la medida que nosotros tengamos inviernos con buena pluviometría, nuestro desarrollo va a ser bastante aceptable y de buen desarrollo, excepción de aquellos que nosotros, si tuviésemos un problema hídrico o un
tema de abastecimiento o una sequía prolongada en donde no disponemos de la cantidad de agua disponible en el suelo, eso claramente nos va a afectar la brotación y sin duda nos va a afectar floración y crecimiento de baya. El riego es sumamente importante durante todo el periodo vegetativo, ¿ya? Pero en especial hay que enfocarlo en la etapa de poscuaja, que es donde nosotros tenemos la mayor elongación celular, y eso está determinado principalmente con el llenado de la baya. Sin duda, algunas consecuencias de los factores de estrés hídrico que podemos encontrar, ¿no? Ya tenemos, en el caso de la brotación, ya desde el inicio de la apertura de yema, o que le llaman el desborre, sin duda, en este periodo, si nosotros generamos un estrés hídrico, se nos va a producir una brotación irregular. Es decir, nosotros vamos a tener un crecimiento del brote bastante diferencial, lo que nos va a generar una disminución de flores y obviamente una reducción del tamaño de los pámpanos o de los escogajos o de los, obviamente del racimo. Por otra parte, en el caso de tener un estrés hídrico en la floración, ya nosotros vamos a tener una disminución de nuestra cuaja de baya. ¿Ya? Por lo tanto, aquellas bayas que nosotros vamos a generar van a ser de menor tamaño, van a ser más pequeñas. En el caso de cuaja, ¿ya? Y pinta, sin duda la escasez hídrica, ¿ya? Va a generar un menor desarrollo o un escaso desarrollo del follaje, ¿ya? Lo que va a repercutir posteriormente en el tema de la cosecha. Si este estrés hídrico es muy severo, sin duda va a verse afectado el tema de la maduración. Finalmente, en el caso de algún estrés hídrico en donde nosotros lo situemos durante la etapa de diferenciación, sin duda va a verse afectado todo aquel desarrollo, tanto de brotación, cuaja y posteriormente crecimiento y desarrollo de la planta para la siguiente temporada. Por eso es sumamente importante mantener un nivel hídrico adecuado y permanente durante el desarrollo del frutal. Sin duda, algunas consecuencias en cuanto al exceso de agua, que es el polo opuesto, ¿ya? Sin duda, en el periodo del desborre, llamemos, o de la apertura inicial, posteriormente a la brotación, a la apertura inicial de yema, ¿ya? Sin duda el exceso de agua produce una falta de oxígeno a nivel radicular, producto del exceso de, entre comillas, saturación de agua en los poros. Por lo tanto, ese exceso de agua se ve sin duda exteriorizado en la generación de brotes más cortos, se puede producir amarillamiento en las hojas como visión, ¿ya? E incluso puede llegar en casos excesivos de acumulación de agua a la muerte de la planta. En el caso de visualizarlo, aquel exceso de agua más en el largo plazo, ¿ya? Sin duda todo exceso de humedad, ¿ya? En el momento de la floración provoca sin duda un exceso de vigor en los pámpanos, ¿ya? Causando deficiencias en el cuajado. Es decir, yo tengo obviamente un problema en la cuaja, en la formación del fruto, y obviamente al tener un menor fructificación o cuajado, se me va a producir lo que le llaman el corrimiento. Después de envero, sin duda también el exceso de humedad hace que este aumente el tamaño de la uva, pero tenemos sin duda una menor concentración de azúcar y lo que nos hace producir que nuestros ácidos sean con una mayor concentración. En cuanto al riego, es importante hacerle mención, solamente le voy a hacer mención respecto al riego deficitario, como dos alternativas interesantes dentro del proceso de manejo,
que es el déficit hídrico controlado, ¿ya? En donde nosotros, por definición, aplicamos una menor cantidad de agua en un periodo específico en el desarrollo de la vid, que es, está determinado entre cuaja y envero. Sin duda, esta reducción resulta en un menor estatus hídrico y en un cierre estomático parcial, lo cual me genera finalmente una reducción en el tamaño y desarrollo de la planta, pero sin afectarme estadísticamente el resultado en cuanto a mi rendimiento. Por otra parte, tenemos el secado parcial de raíces, que es nada menos que el riego suplementario en una zona de las raíces, ¿ya? De manera de poder generar una alternancia, ¿ya? Y un cierre parcial estomático, disminuyendo el crecimiento de los brotes, ¿ya? Manteniendo ciertas zonas húmedas en forma alternada, ¿ya? De lo cual me mantiene la planta activa, desarrollándose y sin efectos de tampoco en su rendimiento. Pablo, ahí te quisiera hacer una consulta sobre, un poquito rebobinando hacia atrás mientras contabas sobre las etapas y los periodos críticos. Ahí también nos hace la pregunta Nasifa, pregunta en post-cosecha, ¿cuál es el requerimiento de agua? ¿Qué les podríamos recomendar? A ver, en el caso de post-cosecha, llamemos, sin duda es sumamente importante que la planta, en la medida que nosotros disminuimos nuestra carga hídrica, ya a través de los riegos deficitarios, sin duda nos vamos a ir afectando en la acumulación de los, principalmente de la concentración de almidones que tiene la raíz. Esto implica que si en la medida que nosotros generamos un déficit hídrico en etapa de post cosecha, ya sin duda podemos incentivar una menor acumulación y por ende podemos afectar, entre comillas, la productividad hacia adelante, ya en la siguiente temporada. Es decir, podemos afectar la brotación, podemos afectar posteriormente todas las etapas fenológicas que vienen hacia adelante. Por eso es importante mantener un estatus hídrico adecuado. Ese estatus hídrico adecuado es principalmente de acuerdo a los requerimientos y necesidades que tiene la planta. Por lo tanto, si nosotros la planta requiere de un nivel hídrico de X milímetros que se van consumiendo a través de la evapotranspiración real, es importante poder ir sustituyéndolo. Por lo tanto, en la medida que la planta va disminuyendo en su capacidad fotosintética, van disminuyendo sus requerimientos hídricos. Por lo tanto, de esa forma, poder nunca tener en desmedro las necesidades completas hídricas de la planta. Bien, algo que nos marcaba un poco la gente cuando empezamos el webinar era que estaban presentes hoy para poder saber un poco más sobre riego en vid vinífera y le interesaba más que nada por eso, y lo que me lleva a preguntarme, junto con estas estrategias propuestas de riego deficitario y controlado de secado parcial de raíces, tan necesario también para dosificar el agua que uno vierte, y más en situación de crisis. Todo esto me lleva a preguntarme cómo está haciendo la gente que nos está acompañando hoy, cómo está haciendo para decidir cuándo y cuánto regar, porque ellos, cada uno debe tener su manualcito, debe tener su estrategia de riego, pero ¿cómo toman esa medida? Ahí les lanzo una encuesta que tiene que ver con las distintas opciones que uno... con las que uno se puede llegar a topar para decidir cuándo y cuánto regar. Las calicatas, ondas, humedad al tacto, case de tabla, que es la famosa tabla de la FAO que nos da del cultivo, pero que es un análisis estático, y que también tiene que ver con una determinada región específica. Tenemos muchas opciones, pero dentro de todo este universo de posibilidades, la gente cuenta que, bueno, más que nada se utiliza, les voy anticipando lo que puedo ir viendo de las respuestas de este sondeo, la gente se maneja mucho por calicata, en primer lugar,
Y en segundo lugar, tabla de KC peleado con Bomba de Jolander. Esta, la verdad que me sorprende también la gran cantidad de gente que está regando a ojo, como le decimos comúnmente, ¿no? Cuando no tenemos ninguna medida precisa para... ¿Qué tan eficiente puede llegar a ser, ¿no? Una medición a ojo? ¿Qué tan mejorable puede también llegar a ser? Se esperaban estas respuestas, ahí les lanzo, les muestro el resultado. Ganó Calicata y en segundo lugar, no sé si están pudiendo ver las respuestas, ganó en Case de Tabla también. ¿La pueden ver? Sí, nosotros sí. Bárbaro. Perfectamente. Y también esto me da el pie para contarles que existe otras formas, ¿no? Otras medidas que uno puede tomar para poder decidir mejor cuándo y cuánto regar, y que también tiene que ver con poder sistematizar información, unir información de múltiples variables, y esto tiene que ver mucho con lo que nosotros denominamos el riego a través de Big Data. Esta etapa ya del webinar la va a contar la ingeniera Julieta, que nos va a decir en qué consiste y cómo lo aplica Quilimo. Juli. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Espero que esté siendo interesante. Yo quería empezar contándoles que me gustaría que respondiéramos dos preguntas. Primero es, ¿qué somos? ¿Qué es Quilimo? Y después, ¿cómo funciona Quilimo? Para explicar qué somos, yo diría que Quilimo es una herramienta de Big Data para la gestión del agua que permite ser eficiente en el uso de la misma mediante recomendaciones que especifiquen cuánto, qué cantidad de agua y cuándo regar, o sea, frecuencia. Entonces, nuestro sistema, ¿cómo funciona? Tiene tres pilares base. Por un lado, las imágenes satelitales, que están tomadas por 5 satélites diferentes, las cuales tomamos el dato de NDVI, que luego transformamos en coeficiente de cultivo. Todo esto lo voy a explicar más a fondo más adelante. El segundo pilar, y no menos importante, son los datos meteorológicos, que lo tomamos de distintas estaciones meteorológicas que rodean el huerto, donde se obtienen datos como viento, humedad, temperatura y evapotranspiración. Y por último, los datos del huerto, que son los que tomamos en la primera reunión con el productor, donde definimos sectores a monitorear, el productor nos proporciona el shape, es decir, la forma o dónde está ubicado ese sector o ese cuartel, nos comenta sobre su estrategia de riego y nos hace una caracterización del suelo, entre otras cosas. Quilimo se basa en lo que es un balance hídrico. El balance hídrico, la misma palabra lo dice, es la diferencia entre lo que son demandas de agua y ofertas de agua. La demanda, en este caso, sería la transpiración de ese cultivo y de ese lote en específico, de ese sector en específico, y las ofertas son las lluvias y los riegos que el productor proporciona. Todo esto dan como resultado lo que es el contenido de agua en ese suelo o en ese perfil. Esto es cómo se ve Quilimo. Acá les voy a mostrar cómo funciona Quilimo y qué tiene o cuál es la explicación de cada parte o de cada gráfico que pueden ver en nuestra aplicación. Esta es la visión del lote, de un lote en general, donde en la parte izquierda tenemos lo que es la descripción del lote, datos que vamos a explicar más adelante, donde está también la recomendación. Y en la zona del centro tenemos el balance hídrico del que hablamos recién. Aquí les voy a explicar cómo se lee en datos generales y después vamos a ir a fondo qué quiere decir o cómo componemos este balance. La línea azul es el agua útil, el porcentaje de agua útil día a día. Las barras rojas son los riegos y si hubiera precipitaciones estarían, se verían como barras verdes. Esta barra de aquí es el umbral de riego y acá podemos verlo con más detalle, esta línea punteada es el porcentaje de agua útil proyectado a los 7 días. Es decir, de aquí a 7 días, ¿cuánta agua va a consumir ese perfil o ese sector en específico?
Esto nosotros lo sabemos de acuerdo a distintas variables que ya se las voy a ir explicando. Del lado derecho tenemos las acciones. Estas acciones es lo que va a aportar al balance el productor, es decir, los riegos y las lluvias. El productor va a cargar estos datos simplemente haciendo clic en cada botón, colocando la fecha y los milímetros, y se guarda y se suma lo que es este balance y se sumaría el agua útil, ¿verdad? Porque dijimos que es una oferta de agua. La diferencia entre cargar un riego y una lluvia, como para que todos sepan, es que en las lluvias hay una tilde acá que dice registrar la lluvia para todo el campo, que es para que si un campo o un huerto tiene 15 sectores, no tengan que cargar sector por sector la misma lluvia, sino que se carga todo a su vez. De haber un sector que no haya llovido justo ahí por condiciones de la naturaleza, condiciones naturales, se desplique y se carga. Por otro lado, como dije antes, esta línea anaranjada es el umbral de riego. Es un porcentaje de agua útil referencial que me permite tomar la decisión de riego, o sea, de regar o de no regar. Que en este caso el productor lo mantuvo toda la temporada en un 60%. Este dato siempre lo da el productor de acuerdo a su estrategia de riego. Esta imagen que ven acá es la segunda parte de la vista del lote, o sea, está abajo de lo que era el balance. Del lado izquierdo pueden observar, tenemos las imágenes satelitales, que ya la vamos a ver con más detalle. En el centro tenemos lo que es evapotranspiración y KC. Y al costado derecho tenemos lo que son actividades. Las actividades, por ejemplo, son los riegos o las precipitaciones. En este caso, el último riego fue de 26,8 milímetros o de 15 horas 26 minutos. En este gráfico podemos observar la evapotranspiración tomada de las estaciones meteorológicas que hablamos anteriormente. En la línea en azul podemos ver la evapotranspiración potencial, que es la cantidad máxima de agua que puede evapotranspirar un cultivo en condiciones óptimas. En la línea verde sería la evapotranspiración real. La evapotranspiración real es la que nos va a afectar el balance que vimos anteriormente. ¿Y por qué la real y no la potencial? Porque la real va a estar afectada por el factor cultivo o KC. Es decir, la real es la evapotranspiración potencial afectada por ese coeficiente de cultivo. Y la línea marrón es la evapotranspiración adyacente, que es la real multiplicada por un factor de estrés. Bueno, acá como pueden observar es la curva del KC, que es una curva proveniente de las imágenes satelitales. ¿Cómo hacemos esto? A partir de una imagen satelital tomamos el dato de NDVI y mediante el algoritmo de Kirimo lo transformamos en un dato de KC, que hace que se genere esta curva que estamos observando aquí. Esta curva lo que hace es mostrarnos el desarrollo vegetativo del cultivo de ese sector en particular y de ese cultivo en particular. O sea, el KC de otro sector seguramente sería totalmente distinto, o al menos diferente, no exactamente igual. Y acá podemos ver eso que le estoy explicando. Esto respondería a la pregunta de ¿por qué somos eficientes? Como ven en el gráfico de acá abajo, dos curvas de KC de una misma variedad, que en este caso es Cabernet, de dos lotes diferentes, la curva azul del lote 1 y la curva roja del lote 2, son parecidas pero no son totalmente iguales. Eso nos está hablando de que dentro de una variedad tenemos diferencias entre curvas de KC. La gente, el productor lo ve a campo, o sea, aunque haya dos sectores con la misma variedad, la misma fecha de plantación, entre otras condiciones parecidas, es eso, son parecidas, no son exactamente iguales. Hacia arriba, a la izquierda, podemos ver el KC entre variedades. En azul tenemos un KC de un Cabernet, en rojo de un Carmenere y en amarillo de un Malbec. Vemos cómo las curvas de KC son diferentes para cada variedad. Y hacia la derecha podemos ver el KC de Quilimo versus un KC teórico. Este KC teórico es de la FAO y es un KC para vitis vinifera en general. No especifica qué variedad, no especifica nada. Entonces podemos ver de Quilimo, está mostrando todas las plantas copian esa curva de KC teórica o de tabla. Entonces esto nos muestra que podemos estar regando o de más o de menos teniendo en cuenta ese KC teórico, ¿verdad?
Acá, como les decía, del lado izquierdo de la pantalla del lote podemos entrar y ver todas las imágenes que tiene ese sector, con las referencias que son del satélite Sentinel. Estas imágenes están compuestas por píxeles de colores distintos, están copiando lo que ve la imagen satelital, y en esta referencia podemos ver entre los colores que se maneja esta imagen, y con un promedio se saca el valor de KC para esa fecha. Esto que les muestro aquí, nosotros al final de la temporada de cada campo presentamos un informe en el cual, además de presentar el balance, las curvas de KC, entre otras cosas, evapotranspiración, por ejemplo, también mostramos todas las imágenes satelitales que hemos estado tomando desde que empezó la temporada en el sistema de Quilimo hasta el día que se envía el informe. Entonces el productor con esto va a poder ver una seguidilla de imágenes o analizar de cierta forma su cuartel o su sector, que de otra forma no se podría hacer. Actualmente también en Quilimo estamos trabajando con imágenes de alta resolución del Planet, que bueno, la idea es que se vea mucho más detallado que esto, que ya es bastante detallado, ¿no? Y por último, y no menos importante, son las recomendaciones. Estas recomendaciones están basadas en el umbral de agua útil que comentamos anteriormente, en el porcentaje de agua útil actual y en el agua útil proyectada. Estas recomendaciones pueden estar dadas en horas, pueden estar dadas en milímetros, de acuerdo a lo que el productor prefiera, cómo se maneje el productor, y también pueden generarse dos veces por semana, una vez a la semana, siempre adecuándonos nosotros a las necesidades del productor. Y por último, comentarles que el soporte técnico del que soy parte es especializado y personalizado. Estamos siempre dispuestos a tomar dudas y respondiendo dudas de los productores de forma personalizada, ¿no? Ellos saben que pueden contar con nosotros para lo que sea, para hacer pedidos o resolver cualquier pregunta. Buenísima la presentación, está claro. Ahí me pregunta Salvador, ¿cómo determinamos las condiciones óptimas y los umbrales acorde a cada etapa fenológica? Mira, Salvador, eso es, como te comentaba, lo define el productor. Todos los productores tienen estrategias de riego distintas, por lo tanto nosotros lo vamos moviendo según ellos lo vayan queriendo, ¿verdad? El umbral no... En este caso que yo les mostré, estuvo siempre el 60%, podría haber ido del 50 al 60, estar dos meses en 60, después bajar de nuevo. Eso es totalmente móvil y manejable y dinámico, claramente de acuerdo a la fenología del cultivo, ¿verdad? Claro, sí, está claro. Y también nos pregunta Carlos si estos requerimientos son igualmente válidos para uva de mesa. No sé si Pablo o... Juli, ¿quién lo quiere responder? A ver, en el caso de la uva de mesa, ya, a pesar de que pertenecen a la misma familia, ya, sus requerimientos sin duda van a ser distintos, ya, cuyos objetivos son distintos. Por lo tanto, en el caso de la uva de mesa, sin duda el volumen, nuestro objetivo de destino, va sin duda a requerir de una necesidad hídrica ya mucho más específica. Es decir, me explico. Por ejemplo, en el caso de la uva de mesa, requieren de sus estados fenológicos, son mucho más marcados, por lo tanto requieren de requerimientos hídricos más definidos. En el caso de la uva de mesa, como nosotros tenemos requerimientos hídricos bajos o menores en su primera etapa, ya, y posteriormente, después de cuaja en adelante, incrementa fuertemente sus requerimientos hídricos, el manejo propiamente tal de restitución o de riego o de restitución de los requerimientos hídricos para la planta van a ser diferentes, ¿ya? Por lo tanto, cada especie van a ser distintas para
dentro del manejo hídrico de la uva y de la uva vinífera. Bien, está claro. También nos pregunta José Francisco Muñoz si la diferencia del casé dentro de una misma variedad se puede ver afectada por la diferencia en la clase del suelo. Si el suelo le está aportando cosas distintas a un sector que no le aporta al otro sector, sí, también, o sea, el KC es el desarrollo vegetativo de ese sector, ¿verdad? Entonces, si realizamos una fertilización diferencial en esos dos sectores, seguramente uno será más vigoroso que el otro, o no. También, o sea, para que lo entiendan, el KC, por ejemplo, si en un sector nos ataca una plaga o tenemos un problema de inundación, o como te contaba anteriormente, si fertilizamos diferente, claramente va a haber una diferencia. El KC es el factor o el dato que nos está mostrando diferencias de acuerdo al estado vegetativo de la planta. Sin duda, complementando lo que dice mi colega, ya es importante que si el suelo dentro de un mismo sector tenemos tal vez una zona más de suelo liviano, otra zona de suelo un poco más pesado, más arcilloso, o una zona más pedregosa, ya sin duda eso va a afectar el comportamiento hídrico. El afectar el comportamiento hídrico, sin duda las plantas van a generar un reflejo de esa necesidad. Por lo tanto, el KC va a ser claramente diferente dentro del mismo sector. Por lo tanto, sin duda puede haberse afectada de acuerdo a la clase de suelo donde está establecido el cultivo. Bien, perfecto. También tenemos, nos preguntan si qué proponemos para el riego nuevas plantadas en suelos salinos. Interesante pregunta. La verdad es que en el caso de los suelos salinos, sin duda, por la misma condición que tiene el suelo de mayor concentración de cationes, eso hace obviamente generar un régimen de riego distinto y un manejo obviamente nutricional distinto. Desde el punto de vista del riego, ya obviamente la Quilimo le ofrece la oportunidad de poder generar una restitución de la evapotranspiración, un aporte de lo evapotranspirado propiamente tal de la planta. Si ese volumen hídrico permite poder generar, generar la reposición de lo consumido sin afectar ni concentrar sales producto en la zona de radicular propiamente tal, no va a tener problema. Lo importante es ver cómo se hace el manejo propiamente tal de las sales al momento del riego, ya con respecto a la cantidad de agua que yo debo reponer en base a la evapotranspiración que me genera el cultivo. Ahora la respuesta, clarísimo, Pablo. También nos consulta Emiliano si tenemos en cuenta la eficiencia del uso del agua por diferentes porte injertos. ¿Tiene en cuenta la eficiencia del uso del agua? En el caso de los porte injertos, sin duda, como hacía mención, hay porte injertos que son más requirientes de agua que otros más resistentes a la sequía. ¿Ya? Por lo tanto, sin duda, cuando nosotros tenemos una variedad específicamente plantada sobre un porte injerto determinado, nosotros sabemos qué características y condiciones tiene ese porte injerto. Por lo tanto, teniendo esa información, nosotros podemos definir, de acuerdo a la zona, de acuerdo a las características edafoclimáticas, tanto de suelo como del clima, podemos definir y determinar cuál va a ser nuestro requerimiento hídrico para la especie determinada. Bien. Está buena respuesta. También tenemos una consulta de Constanza Vargas que dice, ¿tienen algún grado de error respecto a
su balance hídrico propuesto y los datos de contenido de agua medido por sensor? De hecho, tenemos un estudio, ¿no? Diferenciando los resultados de Quilimo en un ensayo en contraposición con sensores. Sí, exactamente, Vicky. Tenemos un ensayo y por lo que es, los resultados que dieron es que no hay diferencias. Y que bueno, que hay que tener en cuenta también de los sensores, el tema de la calibración y otras características, que bueno, no es de tan fácil uso, ¿no? Bárbaro, después Constanza te vamos a pasar el documento, el informe que nosotros realizamos a partir de este ensayo, así puedas ver los resultados con mayor detenimiento. Bueno, se está acercando la hora de cierre, tenemos algunas preguntas más dando vuelta. Gabriela dice si podremos enviar la presentación por email. Sí, Gabriela, vamos a mandar a todos los que se inscribieron y participar en esta charla por correo electrónico, y tanto la grabación del video como la presentación en PowerPoint. También decirles que hay algunas preguntas que requieren algún análisis, ¿no?, un poco más minucioso, y para poder ser completos nos gustaría poder adjuntar bibliografía complementaria, por eso no las hicimos en vivo. Ameritan un espacio un poco más dilatado de tiempo, por esa razón no sacamos absolutamente todas, pero bueno, van a quedar pendientes, no nos vamos a olvidar de ustedes. Y como para ir cerrando, me gustaría hacerles una última pregunta. Nosotros prestamos servicio no solamente en monitoreo de este cultivo, sino en otros cultivos tanto intensivos como extensivos, no solamente en Argentina, en Chile, también estamos en Uruguay, en Estados Unidos, y bueno, en virtud de eso, y entendiendo que es un poco compleja de entender la herramienta, les queremos consultar si posterior a esta charla quisieran recibir más información sobre cómo funciona Quilimo, si directamente quisieran hacer una llamada con un asesor para que les dé información específica sobre sus campos, o directamente solicitar cuánto sale, de repente saber cuál es el costo por hectárea, por el cultivo específico que ustedes tienen, todo eso se lo podemos facilitar luego de este webinar. También recordarles que bueno, dentro de esta semana nos queda una presentación más de webinars que vamos a estar hablando en cultivos extensivos, Atento Argentina, que vamos a estar presentando una pequeña revisión sobre los rendimientos máximos en cultivos invernales, así que si tienen algún productor que riegue, que produzca cultivos internos y que tenga campos bajo riego, seguramente se van a interesar mucho por esta charla. Bueno, perfecto. Dentro de todos los que están participando, tenemos 25 personas que quieren saber más sobre cómo opera Quilimo. Les vamos a estar mandando info a todos ustedes al correo electrónico. También a las 20 personas que nos pidieron costo de servicio, también les vamos a estar contactando uno por uno para enviarles la cotización, cuánto sale, conocer un poco más sobre sus cultivos. Y bueno, también a la única persona que respondió recibir una llamada, les vamos a estar dando un llamadito. No tengo más que agradecerles, Juli, Pablo, la verdad que bastante completo. Tenemos mucho para charlar, mucho para desarrollar, pero bueno, vamos a tratar de ir sacando otras ediciones en base a las consultas que nos hicieron hoy, ver si amerita para preparar temáticas más específicas. Y bueno, la verdad es que fueron bastante claros, vamos a estar compartiendo la presentación. Les agradezco a ustedes y también a los auspiciantes que tenemos, los auspiciantes del CREA, MT Agro y SP Riego. Vamos a recibir cualquier cosa por estos canales, todas las dudas que tengan, redes sociales @agroquilimo y por correo electrónico de la empresa info@quilimoagtech.com.
Muchísimas gracias y les mandamos todo el material luego. Gracias por participar y quedarse hasta el final. La verdad es que han sido muy cordiales y gracias por todas las consultas que son siempre bienvenidas. Pablo, Juli, ¿algo más que quieran agregar? Por mi parte, muchísimas gracias por la atención y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Sí, yo también. Muchas gracias a todos y bueno, espero que les haya servido y les haya gustado sobre todo. Perfecto. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Chao, chao.